La Expoferia Tulancingo, una de las más importantes del estado de Hidalgo, abrió sus puertas este jueves y se espera que deje una derrama económica de millones de pesos. Con el costo del boleto de la entrada, se tendrá acceso a los 32 juegos mecánicos gratis, al circo sobre hielo Fancy on Ice, al Museo del Reilete, la zona ganadera, al Foro Cultural y al Teatro del Pueblo. El presidente del comité de la Expoferia Tulancingo, Pedro Escudero, dio a conocer que habrá todos los días el operativo de alcoholímetro en distintas partes del municipio. La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Huejutla, Carol Guadalupe Lara Flores, informó que se ofrecerán estudios de electrocardiogramas beneficiando a muchas personas, en particular de escasos recursos en la región. Indicó que actualmente el DIF Huejutla cuenta con servicios médicos de consulta general, terapia física, psicología, pediatría y farmacia. Para solicitarlos o pedir informes, se invita a la población de la región visitar las instalaciones del sistema.